Creo que llegamos a una librería que es una de las más bonitas de Hanoi. ¡Qué librería tan magnífica! Tienen que venir acá. Excuse me, do you have this book? ¡Ay, Dios! Yo creo que sí lo tiene. Quise pasar por acá para que conozcamos el templo de la literatura en Hanoi. Bueno, ayer llegué a Hanoi y por supuesto hoy voy a visitar las mejores librerías de la capital de Vietnam. Y quiero que me acompañen en este recorrido, además porque tenemos una misión muy importante y es encontrar un libro muy especial. Bueno, por ahí está mi Grab, que es como el Uber de motos, que es muy popular aquí en Vietnam. En este momento hay un olor que es demasiado característico para mí de Vietnam y siempre sale del mercado. No es un olor que me guste. Si de Vietnam huele a algo, huele a esto que estoy oliendo en este momento. Es como medio comida de mar, sí. No sé, es raro, con ají. Que es una locura, uno le toca meterse así entre el tráfico. No hay casi semáforos. Miren esta vieja cómo está. Bueno, allá me dejó la moto, se supone que la librería es aquí, pero miren este callejón tan vietnamita, estrecho, lleno de cables, comida vietnamita callejera ahí, muchas motos, me encanta. Bueno, y aquí, un poquito escondidita, está la librería Bookshelf. Bueno, esta librería me encantó porque es súper bonita, además de libros venden ropa, venden decoración, huele muy bien y ponen muy buena música, pero pasó algo súper gracioso y es que en un punto salió una cucaracha por ahí que me tocó matar a mí, pero muy cool, además también salí con regalitos, la pasé muy bien, así que muy recomendada. Bueno, ahí salimos de la primera librería, estuvo muy cool, pero no encontré el libro que estoy buscando, entre otras cosas, porque ahí solo había libros en inglés y el libro que quiero es en vietnamita. Así que seguiremos buscando y ahora vamos a una calle llena de todos los libros posibles. Según me dijo la librera, ahí encuentras todo. Lo que no encuentra, no existe. Bueno, ya que estamos hablando de libros y literatura, quise pasar por acá para que conozcamos el templo de la literatura en Hanoi, un templo milenario y hermoso con mucha historia, así que entremos de una vez a conocerlo. Listo, tenemos la entrada, valió 30.000 vietnamitos, 30.000 dongs, es decir, más o menos 1.3 dólares. Si vienes a Hanoi, el templo de la literatura es una parada obligada. De todos los templos de Vietnam, este es el más antiguo y el que tiene mayor importancia histórica. Este templo fue construido en el año 1070 con el nombre de Academia Imperial, es decir, fue la primera universidad de Vietnam y está dedicada a Confucio. En este lugar muy tranquilo, lleno de jardines y estanques, puedes encontrar cosas muy interesantes como las 82 losetas de piedra donde están los nombres de los estudiantes más ilustres que pasaron por acá. Si les ha gustado el templo de la literatura, pues qué bueno, pero ya nos vamos. Estoy pasando por una parte que definitivamente es como la zona, no sé, rica, millonaria. Está el mercado de valores, hay varias embajadas, hay marcas de ropa muy reconocidas y no se siente tanto como que uno está en Vietnam, que está en Asia. Así que muy curiosa esta parte, muy bonita también, pero muy europea. Bueno, estaba buscando aquí en el mapa para encontrar la próxima librería y ya sé por qué este barrio parece como tan europeo y es que se llama el barrio francés. Vietnam fue en una época colonia francesa, entonces vemos mucha arquitectura francesa. Bueno, ya llegamos a la calle Dinh Le, que es la calle de las librerías. Aquí está la mayoría de las librerías de segunda de Hanoi. Este es como el barrio La Bastilla de aquí, así que vamos a ver qué buenas librerías nos encontramos por ahí. Excuse me, do you have this book? Ay, Dios, yo creo que sí lo tiene. ¡Ay, parce! ¡Miren esto! 100 años de soledad en vietnamita. Vale 169.000 dongs. Uy, por aquí me dijo el amigo que tiene 20% de descuento. O sea que me queda como en
130 mil dongs. So, you have here 150. Oh my god. ¡Qué genial! Come on. Thank you. Me encontré la serie de Harry Potter. Vamos a ver este cuál es. Ah, el cáliz del fuego. Harry Potter. Bacha Kok Lua. Está bonito. Véalo ahí. Creo que llegamos a una librería espectacular que queda en ese callejón. Es preciosa. Y es la librería más antigua de este sector. De hecho, fue por esa librería y por su fama que esta calle se volvió llena de librerías. Así que vamos a conocerla, que creo que es una de las más bonitas de Hanoi. Está súper escondida esta librería, en ese callejón súper vietnamita ahí. ¡Wow! Creo que llegamos. Muy buena, pero un poquito dulce. Y me voy a sentar a leer aquí un rato en la librería. Aquí no hay como mucho espacio para leer, pero tienen unas mesitas donde la gente se sienta, se toma un cafecito o una limonada y se pone a leer recostado en los estantes. Así que eso haré yo un ratito. Y avanzaré en la lectura del CLE. Y hablando del CLE, mi club de lectura, vengo a hacerles una invitación muy especial, y es que el próximo mes comenzaremos a leer una de las novelas más importantes escritas en los últimos años sobre Vietnam. Se trata del Canto de las Montañas, un bestseller internacional y una novela extremadamente poética que nos permitirá conocer más sobre la historia y los paisajes de este país en el siglo XX durante la colonización francesa, la hambruna, la Segunda Guerra Mundial y la guerra contra Estados Unidos. Así que es una novela súper interesante y nada mejor que descubrirla en el club de lectura junto a lectores apasionados y de una forma divertida y profunda. Así que si se quieren inscribir, es súper fácil. Solo ve a clubdelecturaestante.com, donde encontrarás más información y podrás unirte súper fácil. Y si abril de 2023 ya pasó cuando estás viendo este video, igual puedes ir ahí a enterarte de qué libro estamos leyendo este mes en el club, porque cada mes tenemos lecturas diferentes. Así que no dudes en visitar la página, unirte al CLE si te interesa y continúa viendo este video para que me acompañes a un par de aventuras y librerías que me quedan para mostrarte ahí en Hanoi. Tengo que recoger mi morral porque aquí se lo hacen quitar a uno cuando entra porque es muy pequeño el lugar. Y también los tenis, como buen lugar asiático. ¡Oh! Buenísima esa librería, me encantó, qué belleza, qué ambiente tan bacano de esas librerías, que uno siente algo especial cuando está adentro, como toda acogedora, no sé, me encantó. Qué tesoro escondido tiene Hanoi en este callejón, qué librería tan magnífica. Tienen que venir acá si algún día vienen a esta ciudad, porque realmente de las mejores librerías que he visitado en mi vida, sin duda. Mira cómo se pasan las calles en Vietnam. Uno simplemente va pasando y espera que le den espacio. ¡Ah, excelente! Me senté en este hermoso parque con esta vista al lago a comerme un banh mi, porque tengo mucha hambre y el banh mi es delicioso. Es como un baguette francés relleno de cosas, de carne, de vegetales, delicioso, picantico. Miren ahí el famoso banh mi. Y digo famoso porque en realidad lo es. Imagínense que en un coso de banh mis que había en Hoi An, pues ahí fue Anthony Bourdain y ese lugar se volvió supremamente famoso. 30 mil dongs, un poquito más de un dólar por una comida deliciosa. Amo la comida de Vietnam. Sí, no decepciona este delicioso banh mi. Y estoy muy, muy satisfecho porque nos ha rendido el día. Pude hacer la compra que quería para aumentar mi colección de 100 años de soledad en todos los idiomas. Ya lo tengo en vietnamita. Todavía nos faltan cositas, seguir descubriendo la ciudad e ir a un par de librerías más. Uy,
Esta es la calle del tren, famosísima en Hanoi. Por acá va a pasar el tren en unos momenticos. Ya que pasó el tren, les voy a contar una historia si este tráfico enloquecido de Hanoi me deja. Y es que cuando yo llegué, el tren estaba a punto de pasar y este guardia que está acá no está dejando pasar a nadie. Entonces todos estábamos esperando muy juiciosos acá. Yo me paré en este lugar hasta que en un momento el querido guardia se quedó dormido y yo aproveché y me fui para allá como un minuto antes de que pasara el tren. Dios, esta ciudad es muy ruidosa. Y es imposible caminar por los andenes. Y no copia ni chimba de semáforo peatonal en verde, vea eso. Ay, bueno. Y hemos llegado a la librería. Pero miren qué genial esta librería, es gigante, tiene mucha oferta, tiene café, espacios para trabajar, espacios para leer. En el primer piso es sobre todo oferta infantil y arriba hay mucha literatura y arte. Si quieres venir a aislarte un poquito del río de Hanoi y pasar una tarde relajada, esta es definitivamente una buena opción. Qué buena librería esta Bookworm Hanoi, miren este lindo balconcito donde va a terminar este video para ponerme a leer un rato y disfrutar de la ruidosa tarde de Hanoi. Espero que les haya gustado este video y que estén suscritos al canal para que estén pendientes del próximo video, que será un tour de librerías por Madrid. Así que ahí nos vemos, los dejo y hasta entonces, buena lectura. Chau.